La familia del futuro, una lección de resiliencia y autoaceptación. Louis, un niño que fue abandonado en un orfanato cuando era un bebé, ahora tiene 12 años y lucha con sentimientos de abandono y fracaso. Su sueño es encontrar a una familia, pero después de 124 fracasos y pensar que no encaja con los demás, cambia su objetivo, que es encontrar a su madre biológica. A menudo confundimos pertenecer con encajar. Encajar es como entrar en un rompecabezas, pero para llegar ahí tuviste que recortar partes de tu esencia. Pertenecer significa ser aceptado tal como eres, sin necesidad de cambiar o recortar partes de tu identidad, y ser fiel a quien eres. Este cambio repentino lo incita a inventar una máquina que acceda a sus recuerdos cuando era un bebé para saber quién es su madre. Esto lo lleva a noches enteras de trabajo afectando a la gente que lo rodea. Durante una feria de ciencias todo sale mal y un chico misterioso llamado Wilbur Robinson lo lleva al futuro, en donde conoce a la familia Robinson. La película aborda temas de salud mental al mostrar la importancia de la resiliencia y la autoaceptación. Louis, inicialmente desanimado por sus fracasos y el rechazo, aprende a valorar sus propios esfuerzos y creatividad. La familia Robinson, con su ambiente de apoyo y aceptación, le enseña que los fracasos son parte del camino hacia el éxito y que cada error es una oportunidad para aprender y crecer. El bandido del sombrero, quien resulta ser su compañero de cuarto, representa cómo el rencor y la obsesión con el pasado pueden afectar negativamente la salud mental. La familia del futuro nos invita a aceptar los desafíos y fracasos como parte de la vida, a valorarse a sí mismos y a encontrar fortaleza en el apoyo de los demás. La frase, "tienes que dejar ir el pasado y mirar hacia el futuro", se convierte en un mensaje poderoso sobre la importancia de la perseverancia y la positividad en la salud mental. Una película muy interesante que te recomendamos ver.